más. Y bueno, parte de los expositores que van a estar acompañándonos es el reverendo Eugenio Macías Corbacho, supervisor de la obra del Movimiento Misionero Mundial en el Ecuador, pero también nos va a estar acompañando una muy grata visita. Nosotros estamos muy contentos, es el reverendo Anthony Sosa, pastor de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Dallas, Texas, los Estados Unidos, quien en estos precisos instantes ya se encuentra aquí en la cabina de Betel Radio para todos nuestros oyentes que están escuchando y aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Queremos dar la más cordial bienvenida al pastor Anthony Sosa. Pastor, bienvenido a Betel Radio. Amén, hermana Giseña, muchas gracias. Pastor, estamos muy contentos y muchos jóvenes a la expectativa de lo que va a ser esta convención nacional. ¿Cómo lo tomó el poder estar aquí en el Perú y participar de este precioso evento? Amén. Sí, estamos a la expectativa de igual manera, sabiendo que, bueno, con todo lo que ha habido de restricciones, ya podemos reunirnos en forma masiva, pues es una gran bendición. Amén, pastor. Y sabemos que usted viene trabajando pues en la iglesia de Dallas, Texas. Coméntenos un poquito acerca del trabajo, porque muchos de nuestros oyentes quieren saber un poco más dónde trabaja el pastor Anthony Sosa, cómo viene desarrollando este bello trabajo junto con toda la iglesia. Amén. Bueno, por la gracia del Señor, somos pastores de una iglesia en Dallas, Texas, de los Estados Unidos. Y de ahí, pues, también trabajamos en una zona, la zona 20, que compone tres estados de los Estados Unidos, que es Kansas, Missouri y Arkansas. Y bueno, gracias al Señor, el Señor nos ha bendecido, porque esta zona relativamente es como volver a levantar. Amén. Gracias al Señor, ha sido de gran bendición el poder servir al Señor. Y también, pues, hemos estado trabajando en el área de la India, que estamos supervisando, ¿no?, la parte de Nepal, uh-huh, Sri Lanka, lo que es el sector o zona A, bloque A de Asia. Pastor, cuando habla del tema del servicio, de poder llevar el mensaje de la palabra de Dios, no solamente trabajando con la iglesia en Dallas, sino también en esta parte de Asia, y habla de la India, ¿cómo está el trabajo en esta parte del país, sabiendo que la evangelización, el poder llevar la palabra de Dios en estos lugares, siempre hay ciertas restricciones? Coméntanos un poquito acerca del trabajo que viene desarrollando la iglesia, llevando la palabra de Dios. Amén. Bueno, es un trabajo extenso. Eso es lo que puedo decir. Es un trabajo con muchos retos. Tenemos muchas barreras. Por ejemplo, tenemos barreras de idioma, tenemos barreras culturales, tenemos la barrera de la distancia, la barrera de la comunicación, de la tecnología. Todo eso es parte del reto, aparte de las religiones ahí, que son la gente, pueden ser hostil. Pueden ser un poco no aceptante de esa religión, del cristianismo. Esas religiones pueden ser, pues, muy, muy, justifican la violencia contra el cristianismo. Pastor, cuando hablamos de llevar la palabra de Dios en lugares como la India, donde está considerada dentro de la lista mundial de la persecución por, sí, el Ministerio de Puertas Abiertas, sabiendo que se corre ciertos peligros el poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, pero qué hermoso es cuando nosotros decidimos servir al Señor, pese a todas esas situaciones en las cuales quizás nosotros mismos podemos correr peligro de dejar nuestra vida al servicio de Dios, sabemos que hay una gran recompensa. Por supuesto, hermana Giseña, el servir es sin condición. Ese es el punto del servicio, es sin condición. Más cuando uno va a servir, para tener un corazón para servir, necesita uno no poner las condiciones, sino que a la orden, Señor, a lo que tú me mandes. Y cuando hablamos de servir, me recuerda mucho al lema que está tocando esta convención de jóvenes, nuestra segunda convención nacional. La última, pastor Anthony, fue en el Coliseo Mauta. Antes de la pandemia tuvimos la visita también de nuestro amado pastor, el reverendo Carlos Guerra. Fueron días muy gloriosos, llenos de la presencia de Dios. Y el lema de esta convención dice: nada me detiene, uno, para testificar, para predicar y para servir. Y esto es muy importante porque está reflejando algo que los jóvenes tienen que hacer hoy en día. Sí, estamos mirando de que hoy día hay muchas personas que ponen esa, hablando de barreras, claro, condicionan la situación.
Entonces, si uno no tiene un poco de cuidado, termina siendo como esos mismos pretextos lo detienen. O sea, es que no hay. Primero, no hay dinero. Segundo, porque no hay recursos, no hay recursos humanos. Que porque no tengo amigos que me apoyan. O sea, usted siempre va a ver esas personas, por ejemplo, que no evangelizan, que no salen, que no predican. Si no quieren es porque, ¿verdad? No tienen un pretexto tan grande que no permiten a que ellos salgan a la calle a hacer lo que tienen que hacer. Y si hablamos de aquellos jóvenes que están dentro de los estudios, y hablando de institutos, universidades, en las escuelas, que a veces son cristianos y por momentos como que no reflejan eso. Entonces es muy importante también el poder reflejar, no solamente decir soy cristiano, sino el saber compartir, dar a conocer la palabra de Dios. Y a veces muchos han tenido como que esa limitación y hasta ahí nada más. Entonces es muy importante que un joven sepa compartir el mensaje de la palabra de Dios en todo tiempo. Sí, yo veo un pequeño problema, uh-huh. Y esto no es un tema después de este tema, claro, pero que afecta a este tema, y es la fe. O sea, la experiencia que yo tengo con el Señor, porque si hablamos de testificar, estamos hablando de que yo he visto, yo he tocado, como dice el apóstol, ¿no? Yo he visto, yo he tocado con estas manos. Yo no hablo de algo que no puedo yo averiguar, que no me consta. Del momento que yo he visto, he sido un trato personal con Dios y sin duda sé para quién estoy testificando, sé de qué estoy dando testimonio, nada me puede detener. Yo pienso que después de ver a Cristo, ver, es que, ¿tengo un minuto más? Claro que sí. Hay una historia tan linda de la India. En la India yo fui personalmente a la cueva donde nuestro apóstol Tomás, uno de los 12 discípulos, ahí está su cueva, ahí se escondió y ahí lo mataron. Lo interesante es que en las Sagradas Escrituras no habla de Santo Tomás. No hablan de él, no tiene una epístola, claro. No tienen nada. Pero sin embargo, como que la misma vergüenza que él tuvo con los demás discípulos, porque los discípulos quizás después del encuentro con Cristo, eso es una imaginación mía, que él tuvo tanta pena que no pudo, como que no pudo estar ahí con ellos, porque él dijo, yo no creo y hasta que yo vea con mis manos y no sé. Pero qué interesante que después de casi 1000 años después se descubre que el Santo Tomás no quedó callado, sino que él fue hasta la India. Fíjese, de todos los países terminó en la India, y en aquel entonces había un tipo de sacerdotes hindúes como ahora. O sea, esa religión tiene más tiempo que el cristianismo, porque eso fue antes. Uh-huh. Él se encontró con el mismo sistema de los hindúes que hay ahora y lo mataron. Pero tuvo mucho éxito, muchos discípulos y personas que dicen que hasta ahora ellos se consideren hijos de Santo Tomás, espiritualmente hablando. Qué hermoso, pastor, el poder conocer, ¿no? El testificar rompe barreras, rompe los límites, quizás los obstáculos que pueda haber, y nos hace a no callar, ¿no? A seguir, sí, hablando, compartiendo y llevando este precioso mensaje. Pero cuando hablamos también de predicar, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refiere para muchos jóvenes que por ahí dicen, ¿y qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? ¿Cómo voy a hacer? No, y que yo no puedo, que yo no soy de poder expresarme bien. ¿Qué le puede decir a esos jóvenes, pastor? Bueno, definitivamente cuando dice que hay que predicar el evangelio a toda criatura, yo pienso que la predicación sí viene por otra vez una experiencia y un llamado. Entendiendo la gran comisión, tiene que ser como algo espiritual, algo que el Espíritu Santo le revele. Obviamente, por eso él dice, el Señor les encomienda a los discípulos que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder, la promesa del Padre, que serán llenos de poder para ser testigos, ¿verdad? Obviamente tenemos dos términos, testigos y predicar, pero en cierta forma pienso yo que eso aplica al que predica también, porque es la gran comisión. Uh-huh. Para poder predicar se necesita el poder del Espíritu Santo,
Si usted tiene temor, si usted tiene inquietudes, si siente, ¿verdad?, que predicar no es lo suyo, trate de buscar al Señor y que te llene de poder del Espíritu Santo para vencer esos obstáculos. Y cuando usted reciba ese poder, creo yo con todo mi corazón, Dios le va a dar una revelación de cómo usted va a poder predicar. Quizás no es con megáfono predicando y gritando, quizás no es detrás de un púlpito. De alguna manera, Dios le va a dar cómo y cuándo predicar, y lo va a poder hacer en el nombre del Señor. Claro que sí, yo creo que parte de muchos jóvenes que están dentro de las universidades o institutos es el poder compartir con el compañero de la universidad. A veces, si cuando menos lo imaginas, por ahí puede aparecer un compañero que esté pasando por alguna situación difícil y te lo comentan, y ahí estás tú para poder reflejar la palabra de Dios, hablar de que hay un Cristo que puede cambiar, que puede ayudar, que puede ayudarle a afrontar quizás esos obstáculos que para él parecen imposible. Pastor, sabemos de que el predicar, el testificar es muy importante, y qué hermoso es cuando uno pues viene de una familia en la cual pues vienen compartiendo este mensaje por muchos años, es como un legado. Y a eso queremos comentar un poco pues a toda nuestra audiencia de Betel Radio. Sabemos que el pastor Anthony pues viene de una familia de pastores, y eso es muy hermoso porque se ha podido inculcar a otras generaciones, y hoy vemos aquí y al pastor Anthony también sirviendo al Señor, al igual que sus abuelos. Compártanos un poquito, pastor, de esto. Definitivamente tengo que darle respeto y honra a quien merece el respeto y honra, primeramente a Cristo Jesús, ¿no? Pero también tengo que reconocer que yo estoy aquí también por mis padres. Yo estoy aquí por mi abuelo, por mis abuelos. Ambos abuelos, estoy hablando de papá de mi papá y papá de mi mamá, ambos fueron pastores, y pastores de largo plazo. Uy, fueron pastores. Mi abuelo, papá de mi mamá, fue el pastor de su iglesia, por casi de la misma iglesia, por casi 50 años. ¿50 años? Sí, 50 años. Y el papá de mi papá, él murió joven, él solo tenía como 62 años, creo. Se murió de un infarto. Pero se murió en una confraternidad. Entre los dos cultos estaba el de la mañana. Le dijo a su esposa, a mi abuela, voy a descansar en el carro, me siento cansado. Y él nunca había sentido cansado en toda su vida. Era un hombre delgado, un hombre muy, muy energético, con bastante energía. Nunca, no padecía de enfermedades. Fue algo muy, muy difícil creer, pero fue a sentarse en su carro. Y estaba sentado y ahí falleció. Pero cuando mi abuela lo fue a ver, estaba como dormido. Y ella pensó que estaba dormido, pero se había ido. O sea, tenía una forma agradable en su cara cuando falleció. Entonces uno dice, wow, de todas maneras, estos hombres de Dios, hay que seguir la huella, porque si murieron con la mano arriba, ¿no? Se murieron, como decimos en los Estados Unidos, con las botas puestas. Eso quiere decir que murieron no en una cama. No, murieron de pie en la obra. Amén. Y mi papá, pues, él fue pastor 9 años, pero también fue misionero a México. Y es como yo también, gracias al Señor, fue que aprendí el español, porque, bueno, me crié creyéndome americano. Porque es que yo soy, si usted me toma hace como cuando yo tenía 12, 13, 14 años, y es interesante, otra vez, ¿sí tenemos un minuto? Claro que sí. Esto es interesante porque lo estuve mirando el otro día, estuve analizando mi vida. Cuando yo estaba en Virginia, yo me crié en una ciudad que se llama Crozet, y en esa ciudad yo iba a la escuela con los demás niños. Ellos no me hicieron diferencia, y ni yo a ellos, ni ellos a mí. Ellos me vieron como americano, norteamericano. Yo los veía igual. Yo no sabía que yo era diferente, porque yo tenía papá hispano. Mi papá es de apellido Sosa, nacido en Houston, Texas. Y bueno, de lo que nos dicen, porque nosotros no sabemos realmente nuestra raza, de dónde viene en sí, pero parece que somos mexicanos. Pero mi abuelo también nació en Beeville, Texas. Pero siempre decían que nosotros venimos de Texas, cuando Texas pertenecía a México. Entonces, pues yo estaba ahí, y entonces un día mi papá decide, y el Señor lo lleva
a evangelizar y fuimos para diferentes estados de los Estados Unidos. Y luego él pastoreó una iglesia en Alabama por un tiempo. Alabama. Cuando yo llego a ese lugar, esos muchachos, como no me conocían de niño, decían, ¿usted de qué raza es? Porque vieron mis facciones un poquito diferente. Y yo, pues qué, no sé nada. Y entonces comenzaron a decirme que yo era, bueno, entre mojado, yo era un mojado. O sea, ¿qué es decir un ilegal? Un ilegal. Y yo me quedé pensando en eso. Y primero uno se siente ofendido, uno es niño, ¿no? Tiene 12, 13 años. Sorprendido quizás. Sí, hasta sorprendido. ¿Por qué me dirían mojado? ¿Por qué me dirían que soy así? Entonces, bueno, me quedé, me reía, yo no me dejaba que eso me afectara. Pero ya después comencé a entender que yo soy diferente y comencé a analizar. Y le dije a mi papá, ¿usted sabe hablar español? Yo le preguntaba. Hasta esa edad solo hablaba inglés. Oh, sí, yo no sabía nada de español. Yo era mi ambiente, mi contorno. Yo estaba que... O sea, es más, a mi papá ni siquiera lo veía, miraba diferente. Yo lo veía como cualquier persona, porque es mi papá. Pero entonces ya es que me doy cuenta en esa edad, 12, 13, que yo soy diferente, que yo tengo algo diferente, un poquito los, pues usted sabe, las facciones de mexicano. Entonces mi mamá, pues ella es americana, norteamericana, de apellido Powers. Entonces comienzo yo a analizar la situación y me sentí un poco mal porque yo quiero que me acepten. Entonces mi papá decide un día, dice, ¿sabe qué? Vamos a ir a México. Dios me ha llamado a ser misionero a México. Entonces vamos allá y por un tiempo estoy ahí en la frontera, Texas con los Estados Unidos, ahí con México, en la ciudad de McAllen, Edinburgh, Dana, ahí están todas esas ciudades. Y yo fui a la escuela un tiempo ahí. Y cuando llego me decían que yo, así, perdone la expresión, que soy gringo. O sea, porque en la frontera, en los Estados Unidos, en esa franja fronteriza, las escuelas son de hispanos, o sea, son 95%, 98% hispanos. Yo dije, bueno, si allá en Alabama yo soy mojado, ¿Y acá soy gringo? ¿Qué soy? ¿Qué tal cambio? ¿Qué tal? O sea, es un extremo, de un extremo al otro. Entonces, como yo me veía en una situación difícil, yo comencé a tener complejos. En esa edad, como de 14, 15, 16 años, comencé a frustrarme con ese problema. De tal grado que yo hice cosas muy desagradables al Señor. Me fui muy lejos del Señor, siendo que mi padre era pastor y todo eso, pero yo sufrí muchísimo. Y entonces no me pude encontrar esa identidad. ¿Cuántos años así, pastor, en esa situación, ¿no? Como que no se encontraba. Como tres años. Y estamos hablando casi como que de los 12 hasta los 15 o 16 años. Sí, porque a los 16 años, casi llegando a los 16, bueno, sí, a los 16 años me convertí. ¿Cómo fue así que el Señor trata con su vida? Coméntanos un poquito, porque era parte ya de su juventud. Sí, lo que pasa es que yo me consideraba, bueno, no sé, es una locura, pero yo decía que yo era un ateo. ¿Qué tal cambio? Sí, yo rechazaba la iglesia, yo llegué a rechazar a eso de que mis padres eran cristianos, yo llegué a rechazar, ¿saben lo que yo había leído mucho? Porque a mí me gusta leer, y había leído algunos comentarios de libros, de personas que, entonces yo comenzaba a pensar en la mente, pues, puede que vea una fuerza ya, pero esto del cristianismo, eso de que hay que vivir así, eso no puede ser que un Dios del cielo sea así. Entonces comencé yo a fabricar esto y comencé a rechazar la idea que hubiera un Dios, que hubiera un Dios así. Entonces, cuando yo estoy en un lugar muy lejos, porque yo comencé a fumar y comencé a tomar. O sea, comencé a hacer cosas muy desagradables. No tengo ni siquiera orgullo de eso, que Dios me permitió. No me gusta hablar de eso, porque yo hice cosas de manera tan desagradables al Señor en poco tiempo, que si Dios no me alcanza, quién sabe dónde estaría yo el día de hoy. ¿Recuerda ese momento que tuvo la experiencia con Dios en el cual el Señor trata con su vida?
¿Nos podría comentar, Pastor Anthony, cómo fue ese momento? Sí, por eso, entonces, para entender la experiencia con Dios, tiene que saber cómo es mi condición. Porque yo estoy rechazando la idea de Dios. Dios, entonces, por eso tiene que tratar conmigo de esta manera. Que Dios tiene que comprobarse su presencia conmigo. Entonces, había un campamento del Departamento de Agricultura. Me ofrecieron a ir porque me iban a dar becas, me iban a pagar mi escuela, mi colegio, todo eso. Y yo voy a un lugar que se llama Virginia otra vez, que del lugar de mi nacimiento. Voy, pero estoy como 2,000 millas de mis padres. Y ahí digo, en mi mente, aquí no me dice nada nadie, aquí no me alcanza mis padres, yo estoy lejos. O sea, no me van a decir nada, porque siempre estaba escondiendo de mis padres, esa es la idea. Entonces yo llego, y cuando yo llego, para hacer la corta, llego allá, hay como 40 jóvenes, todos con el mismo plan. Y cuando yo llego a ese campamento, yo me tengo que quedar con un compañero, cada uno tiene un compañero. Y ese compañero, era cristiano. Y una noche estábamos hablando de la vida, y me dice, Anthony, ¿has oído hablar de Cristo Jesús? Cristo te quiere salvar. Y yo, en mi mente, yo comienzo, ¿no?, a decir, este que se sabe, este que me va a decir de la iglesia, que si mi abuelo es pastor, que si mi bisabuelo fue pastor, ¿qué me va a decir este hombre? Pero entonces yo comienzo a querer hablar, y cuando yo quiero abrir mi boca a decirle que no sé de la Biblia, tú no me puedes decir nada, la voz en mi cabeza, en mi corazón, me dice, tú no puedes decir que me conoces. Así, no digas que me conoces, porque no me conoces. Porque la pregunta fue, ¿me conoces a Cristo? Y yo digo, yo iba a decir, que si no conozco a Cristo, que si no conozco la Biblia, que si. Entonces yo escucho una voz, dice, no abre tu boca porque tú no me conoces. Pero ahora me vas a conocer. Y en ese momento, cuando escuchó esa voz, ¿qué sintió? Bueno, lo que pasa es que fue que la voz me decía, no te puedes esconder. Y yo me sentí desnudo, porque yo sabía que con la intención de pecar, con la intención de alejarme de mis padres, y saber el Salmo 139, que más o menos lo había sabido desde tiempo atrás, que por más que yo busco esconderme de Dios, Él está ahí. Y es como decir, porque yo estoy en un campamento en una de las montañas más escondidas de la ciudad, es un lugar lejos. Y ahí, en ese lugar, el Señor me alcanza. Y yo me tiro de rodillas. Era la 1 de la mañana y yo me tiré de rodillas. Nadie me dijo que orara, nadie me dijo que me tirara de rodillas. Yo me caí de rodillas de la cama, me fui hasta el piso y comencé a llorar y llorar y llorar. Y ese hombre, ese muchacho, se llama Travis Upton, nunca se me olvida su nombre. Se vino y me abrazó y comenzó a llorar conmigo. Y gracias al Señor, hasta la fecha estamos en el camino del Señor. Qué hermoso, Pastor, qué hermoso testimonio para muchos jóvenes que en estos momentos han estado escuchando. Qué hermoso es poder escuchar cómo Dios trata con nuestras vidas. Uh-huh. Quizás decimos, aquí Dios no nos ve, o aquí Dios no me va a encontrar, no me va a alcanzar. Es totalmente incorrecto. Amén. El Señor está en todo lugar, y lo hemos podido escuchar a través del precioso testimonio que nos comparte el Pastor Anthony Sosa, que ha sido de mucha bendición. Pastor Anthony, el escuchar este testimonio y ver cómo se ha quebrantado aquí en las cabinas de Betel Radio, sé que es parte de recordar, amén, lo maravilloso que es Dios. Quiero finalmente que usted pueda extender una invitación a, amén, todos nuestros jóvenes que nos están escuchando en todo el país, y también aquellos que nos ven a través de las redes sociales, a que puedan asistir a esta convención nacional, que el Señor quiere cambiar a muchos jóvenes que quizás se encuentran en esa situación como la que usted estuvo, o algunos que dicen, no existe Dios, ¿Dios para qué? Dios no, yo no necesito de Dios para ser feliz, para lograr mis objetivos, mis metas. Yo era una joven así, yo consideraba que para poder tener el éxito solo necesitaba ser una joven responsable, y que a través de mis estudios y quizás en lo que yo podía entender, para mí era más que suficiente para lograr el éxito, pero no, estaba muy, pero muy alejada de la verdad,
porque tenía un hogar destruido. Pastor, palabras para todos los jóvenes en esta hora. Amén. Bueno, primeramente les extendemos una cordial invitación. Por favor, considere las palabras del Señor. Considere, amén, la palabra del Señor que extiende también la invitación a su vida, ¿verdad? Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Necesita reconocer a su necesidad. Lo que usted tiene ahora, que es una vida normal, pero sin Cristo, ¿qué va a ser? Con Cristo va a ser un éxito realmente, porque está completo con su Creador. Muchas gracias, Pastor Anthony Sosa. Hoy nos encontramos a partir de las 6:30 de la tarde. Amén. En el campo deportivo Sangarará. Atención a todos nuestros amigos jóvenes de Betel Radio, padres de familia también que quieran acompañar a sus hijos. La invitación está hecha para todos ustedes. Del 6 al 8 de diciembre, nuestra Convención Nacional de Jóvenes. Y uno de los expositores es el reverendo Anthony Sosa, pastor de la iglesia en Dallas, Texas, Estados Unidos. Va a estar compartiendo el precioso mensaje de la palabra de Dios. Así que nada te detenga para que puedas llegar a nuestra segunda Convención Nacional de Jóvenes en la ciudad de Lima. Ustedes continúen con la variada programación de Betel Radio. Los dejamos con Roger Roque. Adelante, compañero.